Good morning. Ya va, estoy arreglando el tripod. Good morning. Está demasiado duro, no puedo. Listo. Buenos días, espero que estén ya listas para el entrenamiento de hoy. Va a ser enfocado en hombros y bíceps. Lo único que necesitamos hoy son las mancuernas. No vamos a necesitar las ligas ni la silla, ¿ok? Siempre se lo pedimos por si acaso a la final cambiamos algún ejercicio antes en la mañana cuando lo repasamos. Igual siempre es bueno que tengan todos esos equipments cerca de ustedes, porque por lo general son los que siempre utilizamos, ¿ok? Entonces, bueno, esperamos un minuto y comenzamos, ¿ok? Buenos días desde República Dominicana. Ok. Ojalá se pueda guardar, pero igual si no se guarda, siempre tenemos backups. Así que no se preocupen por eso. A mí lo que me preocupa es no interrumpirlas a ustedes y a mí haciendo el live. Pero bueno, como siempre les digo, lo importante es que vamos a terminar la rutina completa. Bueno, listo, ya son las 10 y 3. Let's do it. Música and we out. Let's do it. When I was ready to drown, drown, drown. Yeah, you showed me love when everybody had doubt, doubt, doubts. Yeah, looking at you and all I do is feel proud, proud, proud. Ooh. Oh, oh, ain't nobody else made me feel like the one that way. Oh, nothing else matters but your skin on me. Baby, you are the alone, but you're all alone, but you got all alone. Now delete my number from your phone, but you're all alone. You gotta go, oh, oh, oh. Comenzamos el primer circuito. Una cosa sí que sí es importantísima hoy son las mancuernas. Entonces, ay, 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 son las mancuernas. Entonces sí, traten de buscar algunas mancuernas más pesadas, otras menos pesadas, pero tengan todas las mancuernas a la mano, ¿ok? Primer ejercicio. Voy. Primer ejercicio, no lo hemos hecho, pero acá. Nos vamos a poner en posición de plancha elevada.
acá, plancha elevada, ok, y vamos a ir prácticamente hacia adentro y hacia afuera, ok, hacia abajo y hacia adentro, ok, estos dos huesos que están aquí en tu espalda se van a juntar y separar, juntar y separar durante todo el ejercicio. Entonces prácticamente es acá, 1, 2, 1, 2, ok, lo van a sentir en los hombros. El segundo es un cobra push-up, ok, que fatiga los hombros increíblemente. Entonces, para recordarles cómo es el cobra push-up, cógeme adentro, entro y salgo, ok, entro, y salgo, ok, y el último, vamos a agarrar las mancuernas, las más pesadas, y voy acá, en una B. Bueno, realmente no sé si puedes hacerlos con esas porque son demasiado grandes, pero voy acá, en B. En posición de B, voy hacia enfrente, acá, acá, voy acá. Uno, las mancuernas bien unidas y subo, ¿ok? ¿Listas? Voy a poner el timer y comenzamos. Vayan buscando sus mancuernas, preparándose. Timer, se me había ido. Listo, aquí está. Ok, comenzamos con nuestros primeros tres ejercicios y listo, aquí fue. Ok. Vamos. Listas. Aquí está. Y ya, comenzamos. Plancha elevada. Voy. Al piso. Voy. Acá y voy. Bajo, subo. Bajo, subo. Miren, no es esto. Acá, ok. No son los glúteos ni las caderas los que se van a mover. Son la parte de la espalda. Show me love when everybody head down, 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 down. Yeah, Vivo. Looking at you and all I do is feel proud, proud, proud. Vamos. Oh, ain't nobody else. Por lo menos, hay que hacer 8 repeticiones, ¿ok? Mínimo de los cobra push-ups. Vamos, agarren sus mancuernas. Maybe you should leave this girl alone. But you listo. Won't. But you don't. Now delete my number from segunda your phone. Vuelta. But you won't. We out. Vamos. You gotta go. Line by line, gotta spell it right out.
Let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. And I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. You took a perfect fall and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you wanna vacate, hotel, heartbreak. Champagne all day, on you, call you, mind you, but you're praying. Word by me, everyone with a sweet song. From who's the key, and I know we ain't over. So the ring you can keep, thanks to me being my friend. Que no las puedo utilizar, 12 repeticiones es lo ideal. Si ustedes tienen unas mancuernas más livianas para llegar a esa falla muscular, a ese punto de falla, ¿sí? Tienen que capaz hacer más repeticiones, ¿ok? ¿Listas? Vamos por tercer circuito. Algo importante, en el primer ejercicio, ustedes van a sentir cómo tal vez no los huesos, pero van a sentir como eso, su espalda se abre y se cierra. Tienen que sentir ese movimiento, ¿ok? Voy. Listo. Vamos. Último. Ya. Bought a black Ferrari, house in the hills in LA. Say that you'll take care of me. I'm sorry, but I don't need a man like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV, and I should come back to your place. All I let me set you straight. School's in session, we educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. It's enough. Vamos a ver, si no me entiende,
man is enough. Cause I'm not that girl. Pouring enough liquor in the whole wide world. Now I'm just like, who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. It's enough, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide. Okay, I am. Hold up, baby girl, let's go. Listo, voy con el segundo circuito. Primer circuito, súper amigable. Vamos con el segundo. A ver qué sorpresas trae este circuito. Ok, primer ejercicio es un push-up bounce hasta el punto de quiebre, o sea, hasta el punto que no puedas más. Entonces nos ponemos acá, en posición de push-up, y voy acá. Uno, dos, tres, me quedo acá hasta que ya no pueda más, y vuelvo a subir, y repito, voy. Uno, dos, tal vez puedes aguantar 20 segundos y 20 segundos y solamente tienes que repetir dos veces, pues repites todas las veces que sea necesario hasta que llegues al punto que no puedes más y repites. Segundo, van a agarrar sus mancuernas y voy acá. Abro de lado a lado, ¿ok? Acá. Me acerco, abro. Completo y bajo. Último ejercicio. Ok, en este ejercicio sí van a agarrar las mancuernas menos pesadas. Y este es el Around the World. Que vamos acá arriba. Uno. Completo arriba. Y bajo acá. Ok, ¿listas? Pues vamos a comenzar. Pongo la música. No son ni Ryu ni Sunai, no. Sin estilista los con... Spotify. Around the world, around the same size, living for the same height.
change the atmosphere. All I ask from you is patience. Por lo menos 10 o 12. 4, 5, 6, 7, voy. Listo, tercera vuelta, ok, terminamos este circuito. Y el próximo circuito, el tercero y el cuarto, va a tener más enfoque en bíceps. Este primero y segundo está siendo enfocado en shoulders, ok. Último, para fatigar al 100% esos hombros. Y vamos. Listo. 10 segundos and we out. Uf, la la. Ay, ay, ay. Listo. Voy. Voy. Hasta el punto de fatiga. Voy. 1, 2, 3, 4. Descanso y vuelvo. Voy. 1. Alexa, play music. Por lo menos 12, 2, 3, 4. If you don't believe, voy. Anything,
listas. Voy, pero de un lado.
Okay, vamos. 2, 1, go. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
repente los quieras definir un poco más, quieras que se marque más la línea que delimita cada músculo, hay que trabajar de esta manera, ¿ok? Y la otra manera importante es con peso, ¿ok? De manera aislada y con peso. Son dos claves súper fundamentales a la hora de querer ver progreso en ciertos músculos, ¿ok? ¿Listas? Entonces el miércoles nos vamos a enfocar más en espalda y tríceps, y de ahora en adelante lo vamos a hacer
muchísimo más enfocado de esta manera, como si prácticamente estuviésemos yendo al gimnasio. Entonces, sigo. A ver, ¿qué pasó aquí? Okay. Listo, vamos con la última. Les di un poquito de descanso para que esta última ronda vayamos con todas. Since I left, who's counting anyway? Let's do it. But for me, the only thing that's changed is the distance between me and you again. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sigo. Uno, dos, tres. Does she make you feel the same? Uno, me to know dos, she's sleeping in my place. Cuatro, it's been raining, I'm wasted, so uno, wasted, I'm dos, wasted. Tres, I can't believe I'm calling you up again. I know I might be crazy, so crazy, I'm crazy. Tres, dos, I can't believe I'm calling you una sola just the same. Voy. Voy. Arde horrible. Si no te arde, más rápido o agarra una mancuerna más pesada. Siento que los bíceps y los hombros están on fire. Ok, listo. Ahora bien, vamos al segundo circuito, como quien dice, de los bíceps. Sería el cuarto circuito total de hoy. Entonces, es un two-step bicep curl. Voy acá. Two-step bicep curl. Vamos a agarrar las mancuernas y voy. Uno, dos. O sea, hacemos una pequeñita pausa en acá, en a la altura de los codos. Y subo, ¿ok? Uno, dos. Con las mancuernas, of course, obviamente. El último es un bicep curl hold. Entonces agarramos las mancuernas y nos quedamos en hold. Lo aguantamos ahí. 40 segundos, yo sé que todas podemos. En caso de que a mitad de camino cambia para unas mancuernas más pequeñas, o toma un pequeño break y regresas. Y el último, a ver. Ok, y el último, vamos acá. Ok, el último ejercicio quise hacer siempre en los dos últimos circuitos con más movimiento. Entonces voy acá. Igualito, es como si fuera un burpee, pero en este caso voy bajo y voy y hago un shoulder tap. Uno, dos, ¿ok? Quiero que el shoulder tap realmente sea con detenimiento, ¿ok? No quiero rápido, quiero que uno, dos y subo. Porque si haces un shoulder tap
bien hecho, realmente sí vas a sentir todo el trabajo cuando una mano levanta y toca el hombro. O sea, prácticamente le queda todo el trabajo de aguantar el peso a una mano. Entonces quiero que de lado a lado, 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. ¿Listo? Comenzamos el último circuito y luego terminamos con el cardio. ¿Ok? Pero me está encantando el entrenamiento de hoy. Está siendo 100% efectivo en los dos grupos musculares que nos estamos enfocando. Vamos. ¿Listas? Vamos, pues. A ver. Ok, bueno, vamos con esta. Descansen. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo que poco, lo que puedo, yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Vamos. Más te vale no romper la meta. Need you right here. Mitad de tiempo. Relajo. Y vuelvo. No, you got problems, but it's not fitted. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien pueda confiar. Ay, no puedo. Más te vale no romper la meta. Y voy. Un amigo no con una guía. Listo. Voy. Voy. Y voy. Uno, dos. Y un amigo no con una guía. Y voy. Uno, dos. Voy. Body to body with you in the dark. Say that you want me. Say that you want me. Over and over. All the way up to the tip of my tongue. You talk to me slowly. Touching me slowly. I can feel the love, 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 breathing inside me. I can feel your heartbeat, your heartbeat beating inside me. The night goes on and on and on and on and on. Listo. Voy. Con el número 2. Vamos. Los biceps. Oh my goodness. Twist that biceps. Voy, acá. Uno, dos. Uno, dos. Voy. Sigo. Uno, dos. Tomé esa off y sigo. Uno, dos. Canso y voy. Uno, dos, arriba, listas, tres, dos, uno, dos. Si no es pesado, no me sirve. Uno, dos. Bueno, prepárense para estar con el grupo. Vamos. Hold it. Vamos con todas, terminamos. Voy.
Entonces, el finisher de hombros va a ser el siguiente. Yo voy a poner el timer por 2 minutos. Lo vamos a repetir 2 veces. Y vamos acá. Las mancuernas más livianas. Ok, las más livianas. En este caso, si tienes solamente mancuernas pesadas, a ver, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues lo haces con menos velocidad, ¿ok? Entonces, voy acá. Vamos a agarrar las mancuernas más livianas y ustedes van a seguir absolutamente todas las variaciones que yo voy a indicar. Voy a hacer front raise, lateral raise, hold it. Vamos a hacer unos circulitos, o sea, vamos a hacer diferentes tipos de variaciones. Ustedes me van a seguir a mí, lo vamos a hacer 2 minutos, break, 2 minutos. Y vamos a tener los hombros on fire. Y luego vamos a hacer el finisher de cardio, ¿ok? Vamos, pues. Dos minutos. Ok, puse 2 minutos 2 veces, ¿ok? Entonces acá lo van a tener. Aquí voy. Ahí está el timer, agarren sus mancuernas más livianas, que comenzamos ya. Entonces comenzamos con front raise. Voy. Front raise. Quédate ahí. Front raise. Yo les voy indicando las variaciones, ¿ok? Quédate en front raise, sin parar. Y vamos a hacer front raise con 2 minutos de hold. 1, 2, bajo. 1, 2, bajo. 1, 2, bajo. Sigo. 1, 2, bajo. Ahí ustedes pueden ver el tiempo. 2, bajo. Y voy a lateral raise. 1, 2, 3, vamos. 4. Cambio. 1, abro. 1, abro. 1, abro. 1, abro. Sigo. 1, 2, 1, abro ambos. 1, abro. 1, abro. Sigo. Voy. 1, abro. Abro y me quedo en hold acá. 5, 4, 3, 2. A front raise. Sigo. Sigo. Remato con lateral raise. Voy. Lateral. 2, 1. Listo, 10 segundos off. Shake it off, shake it off. Y listo, vamos con los otros próximos 2 minutos. Voy. Front raise. Este es el killer de los killers máximos, porque ya estamos dead con los 2 minutos anteriores. Sigo, sigo. Este es el único. Esta es la única. El único momento más incómodo donde no queremos seguir más, y es el mejor momento donde, si sigues, ves los mejores resultados. Así que no pares. Sigo. Lateral raise. Descanso y voy. 1, 2, voy. 1, 2, voy. 1, 2, voy. 1, 2, vamos. Si sigues, no te imaginas el regalo que te estás dando a ti misma, y de ver los mejores resultados, además de ganar resistencia y aumentar masa muscular. Así que esto es un regalo, así que vamos. Voy. Abro. Abro, sigo. 3 más. 1, 2, 3. Y me quedo en hold enfrente. Listo, voy. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo, voy. No paro. Voy. Enfrente y un lado.
frente. Último, termino en circulitos acá. Dos, uno. Ya, todavía no se ha acabado. Sigo circulitos. ¡Auch! O sea, creo que no hemos tenido un entrenamiento tan efectivo. O sea, me refiero tan efectivo porque cuando sientes la fatiga en su máxima expresión, ahí es donde tú mides la efectividad de un ejercicio, ¿ok? Y de tus límites, ¿ok? Cuando tú sientes fatiga y sobrepasas esos límites, quiere decir que lo único que va a ocurrir es que mejores, ¿ok? Tu resistencia y tu masa muscular. Ok, vamos con el finisher de cardio. Ya son las 11, probablemente terminamos en 10 minutos. Vamos. Ok. Ay, ay, ay. Qué rutina de brazos. Ok. Voy acá. 30 segundos el finisher de cardio. Entonces, voy. Voy. Agarramos una mancuerna. Para poner el objeto en el medio. Ok, voy. Entonces, voy. Salto de lado a lado, ok. Voy a hacer un salto bien explosivo, lo más que pueda. Voy, uno, dos, ok. Salto de lado a lado. Si quieres hacer un squat, si simplemente quieres saltar. Ay, 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 el pelo no me deja ver. O si simplemente quieres saltar, decisión tuya. Listo, el próximo. Voy acá. Voy. Acá, uno, dos, tres, sencillo, ¿ok? Son ejercicios más que todo cardiovascular, suben tu ritmo cardíaco, involucran piernas. Y el último lo vamos a hacer killer, que van a ser los burpees, ¿ok? Que son los burpees, donde es un cardiovascular, pero al mismo tiempo rematamos esos brazos. ¿Listas? Vamos a comenzar, pongo la música. And we out. Okay. No he puesto ningún himno, pero vamos a darle con los himnos. Son 30 segundos. Vamos con toda. Lánzate la canción para que se active. Se pierde la vida y el mar. Vamos soñando. Es la tan tropical. No es solo esta que diga. Dime, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor. Vamos con todo. Yeah.
un poco la respiración. Aguanta, aguanta que tú puedes.
mío, qué rutina. Ok, sí, bueno, listo. Vamos a respirar profundo, bajar estas pulsaciones y vamos a hacer un estiramiento, un cool down. Dios mío. Vamos. Listo. Ay, 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 ay. Vamos. Vamos pues. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Listo. Si pudiéramos vernos en este momento, sería una locura nuestras caras. ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Listo! Vamos. Maybe you should leave this girl alone. Vamos. Okay. The broken glass. Listo, vamos. Siempre quiero buscar una canción buena para el estiramiento, que no sea repetitiva, pero sea buena. Ok, listo, dejamos esta. Vamos pues. Listas, tomaron agua. Levántense del piso. Que we made it. Vamos pues. If you cry yourself to sleep, if you find it hard to breathe, if your heart is feeling sore, but somehow you still know, there is standing on the door, what feels like loving more. Will we ever stay high on the road? Cause every time we touch, I curse the deepest, but I don't wanna fall if it's not enough.
to die for. Miren, terminamos. Lo último que les quería recordar es que cada vez van a ser más fundamentales las mancuernas en nuestras clases. Con esto no las quiero asustar, pero quiero que las traten de conseguir, porque es difícil seguir viendo progreso en nuestra masa muscular si no tenemos esa sobrecarga, ese sobreestímulo, ¿ok? Entonces, bueno, discúlpenme las que no tienen pesas y tal vez no pudieron hacer la rutina 100% efectiva. Igual, con lo que tengan es mejor que nada, así que lo único que les pido es que, pues si pueden, hagan esa pequeña inversión de tener sus pesitas en casa, porque va a ser un gasto que va a valer muchísimo la pena a largo plazo. ¿Lista? Las queremos un montón o no. Nos vemos mañana para una clase de piernas killer. Así que recupérense hoy. Y nos vemos mañana. Bye.